En principio, el libro que tenéis ahí detrás y que se llama Mujeres Libres y Feminismo en Tiempos de Cambio, nace precisamente de que nos proponen unas jornadas la Fundación André Unín. Y ahora voy a ser muy mala, muy mala, muy mala, porque por un lado muy bien, porque nos llevamos muy bien con ellas en aquel momento, y también salieron cosas muy interesantes durante esas jornadas, pero gracias a ellas además quedó patente la enorme diferencia que había entre los grupos femeninos del André Unín y los grupos femeninos llamados Mujeres Libres, que es de lo que vamos a hablar ahora. El libro del que teóricamente, porque estamos en una feria del libro del que vamos a hablar, es el fruto de unas jornadas que se llevaron a cabo en Madrid en el 2015, en el cual una serie de investigadoras sobre la cuestión de mujeres libres vino a traer todo lo que habían sido sus investigaciones sobre este tema. Entonces, las investigaciones sobre este tema son maravillosas, son magníficas, porque verdaderamente os prometo una cosa de Mujeres Libres, que si leéis cualquier cosa sobre ellas, la vais a tener muy cercana. Es que simplemente leyéndolas, nadie os tiene que explicar nada más. Cuando digo que Mujeres y Libres son una doble revolución, es que simplemente decir eso en voz alta ya es parte de la revolución. Nadie en ese momento, vamos a ponernos en el contexto en el que estamos hablando, nadie en ese momento era capaz de decir una cosa como esta. Cuando dijeron mujeres libres, dijeron una cosa que estaba por encima de cualquier otra cosa que podamos pensar, incluso ahora. Si yo os leo, estaba pensando en leeros cualquier texto de ellas, haciendo ver que me lo habían enviado desde, ves a saber desde dónde, ¿no? Y os puedo asegurar que lo firmaríamos ahora como un futurible, es decir, como una cuestión de que se tendría que llevar a cabo en el futuro. Sus ideas sobre cualquier tema que tuviera que ver con la mujer eran absolutamente, no eran emancipadoras, sino que eran, o sea, eran brutalmente libres. Es lo mejor que se puede decir. ¿Sabéis por qué digo libre si no digo de futuro? Porque quiero que después de muchos años de hacer historia, que conste que soy arqueóloga y por tanto me coge un poco de rasca esto de lado, pero hay una cuestión que dice que la historia siempre, que es el materialismo dialéctico, que dice que la historia es siempre una cosa que evoluciona y siempre evoluciona y se sintetiza para bien. No es verdad. Las cosas vuelven para atrás muchas veces, y en nuestro caso han vuelto para atrás brutalmente, incluso en el momento en el que estamos ahora, es un momento en el que se ha vuelto atrás de forma brutal, y las cosas que ellas decían y que ellas consiguieron, no solamente las que decían que se tenían que hacer, sino las que consiguieron realmente, no están ni de lejos conseguidas en el momento actual. Bueno, la cuestión es que el libro, os digo que verdaderamente es un placer porque hay una serie de investigadoras que han llevado a cabo pues unos trabajos muy, muy especiales sobre diversos momentos y diversas cosas que tienen que ver con mujeres libres. Tienen que ver pues con la cuestión que tenía que ver con la sexualidad, porque eso es una cosa que siempre se pregunta. Y claro, como siempre se pregunta, siempre ha habido alguna investigadora que también lo ha tenido en cuenta. Mujeres libres en lo que era la cuestión de... ¿Cómo os lo diría yo? No es que no es exactamente feminismo. Y no os digo que no sean feministas. Os digo que ellas no se consideraban feministas por una sencilla razón. Las feministas del 1936 eran las sufragistas y cosas semejantes que tenían que ver directamente con la burguesía. Es decir, ¿para qué demonios quiero yo ser, poder votar si verdaderamente voy a continuar sin tener una serie de derechos y una serie de libertades, no solamente de derechos? Cuidado con los derechos, porque a veces nos dicen que tenemos derecho a algo y el derecho y la libertad son dos cosas diferentes. Incluso hay derechos que te quitan libertades. Por tanto, ellas tenían muy claro que querían estar excluidas en este sentido. Bueno, pues como os digo, hay una serie de especialistas aquí maravillosas.
pero eso os lo dejo a vosotros y que os las leáis, porque verdaderamente es lo que toca, es saber hasta qué punto eran sensibles a todas las cosas de la vida. A todas las cosas de la vida quiere decir a las cosas más cotidianas, a las cosas que os haríais, para que os hagáis la idea, hasta en el primer número de la revista Mujeres Libres se habla incluso de moda. Se habla incluso de moda en el sentido de cómo hacer que la moda sea no solamente un problema económico, sino que además sea una cuestión que sea cómoda para las mujeres y una cuestión que sea estéticamente aceptable, porque aunque parezca mentira, después de toda la propaganda que se ha hecho, la belleza también era un punto a tener en cuenta, como cualquier otro punto de los que estamos hablando ahora. Se habla de mujeres libres como si fuera una seta que de repente ha aparecido en medio del no sé dónde, ¿no? Yo lo que os puedo decir desde ahora mismo es que las cosas no surgen de la nada. Las cosas no surgen de la nada y de otra manera lo divertido o lo maravilloso de este movimiento, como de otros, es que surgen exactamente desde más de la mitad del siglo XIX, en la cual, como ya había habido la revolución industrial, estaba en marcha la revolución industrial, había una serie de condicionamientos que atendían a todas las, bueno, atendían a las mujeres, a los hombres, a los niños, a las fábricas, a los pájaros y a todo el mundo que pasara por allí. Pero las mujeres somos parte de la población y, por tanto, eso de que las mujeres no existimos ha sido una invención de la historia, pero solamente hace falta fijarse un poquito para ver que el 52% de la población no puede pasar por el mundo sin dejar huella. Entonces, desde mediados del siglo XIX, había una serie de personas que no eran ni siquiera, no eran la CGT, no era, ni siquiera se llamaban a sí mismos Movimiento Libertario, no se llamaban a sí mismos de ninguna manera, porque parece ser que las cosas cuando no tienen nombre no existen. Como decía Gabriel García Márquez, dice, las cosas y el mundo era tan antiguo que las cosas no tenían nombre y había que señalarlas con el dedo. Vale, pues aunque las cosas no tuvieran nombre, la gente siempre tiene en sí misma, dentro de sí misma, tiene el germen de la libertad, tiene el germen de las cosas que quiere hacer por sí misma. Entonces, desde mitad del siglo XIX y en plena revolución industrial, hubo un montón de gente enorme que estuvo creando una sociedad paralela. Una sociedad paralela que tenía que ver con la educación, una sociedad paralela que tenía que ver con la economía, llámese cooperativas de consumo, llámese como le queréis decir en cada lugar de la península o en cada lugar del mundo, ¿vale? Llámese lo que quiera, incluso en cuestiones de sexo, de sexualidad, no de sexo, perdón. Porque la verdad es que siempre nos lo han, bueno, no nos lo han ocultado, nos han dicho que no existía, pero eso si nos fijamos un poco también existía. Entonces lo único que pasó en este momento es que cuando llegó el baile, las pilló bailando. Y hubo una serie de mujeres que de repente se dieron cuenta de que llegaba un momento, ¿verdad?, especialmente sensible en sus vidas, que era un momento en el que ya había todos los indicadores sociales que decían que iba a llegar una cuestión de cambio, la que fuera, para bien, para mal, para lo que hubiera en aquel momento. Y se juntaron en una cuestión que se llamaba Mujeres Libres, y en este momento os digo que se llamaba Mujeres Libres y que la revista se llamaba Mujeres Libres. Y esto que os he dicho antes, de que estaba muy bien que estuviera la Fundación Andreonín, porque su revista se llamaba Emancipación, y eso os da la idea de una pequeña diferencia. La pequeña diferencia es que emancipación simplemente quiere decir que te deshaces de lo que te liga a tus padres, o sea, de lo que te liga a pertenecer a una cosa determinada. Mientras que ser libre te emancipa, no te emancipa, te libera de todo. O sea, la cuestión de concepto es muy importante en este caso. Por tanto, que sepáis que cuando Mujeres Libres nació, no de repente se encontraron con que
se encontraron con que tenían que hacer la revolución y se lo inventaron, sino que venía de una serie de pensamientos muy profundos, de pensamientos que en la primera, simplemente en la primera revista de Mujeres Libres, quedan muy concretizados. ¿Por qué quedan muy concretizados? Porque hablan de diferentes cosas que por sí mismas son emocionantes. Son emocionantes porque hablan de muchas cosas. Por ejemplo, hablan de por qué quieren hablar. Hablan de que siempre han hablado por ellas. Hablan de los que han hablado de su libertad. Hablan de los que han hablado de cómo tienen que ser. Hablan de los que han hablado de cómo tienen que ser libres. Y lo que dicen ellas es que lo que quieren, ante todo y sobre todo, es encontrar su propia voz y expresar su propia voz. Y a partir de aquí dejan ir una serie de cosas maravillosas. Hacen una, por ejemplo, hacen un texto maravilloso que habla del matrimonio revolucionario. Hablan del matrimonio revolucionario como una especie de fábrica en la cual simplemente lo que cambia, lo que cambian son las formas, ¿vale? Lo que cambian son las formas de casarse. En vez de casarte el cura, te casa el secretario general o te casa una cosa semejante, pero el resultado es exactamente el mismo. Es decir, tú tienes que funcionar de otra manera, tienes que encontrar tu voz, tienes que encontrar tu forma de relacionarte, tienes que encontrar tu forma de relacionarte con los compañeros, tienes que encontrar tu forma de relacionarte con el mundo y tienes que encontrar tu voz. Y para eso fueron especialmente sensibles, bueno, sensibles no, revolucionarias. Cuando digo mujeres y libres una doble revolución, es que estoy hablando de la triple revolución. Ellas mismas decían que estaban en contra del triple, de la triple esclavización, que era la esclavización del trabajo, la esclavización de la ignorancia y la esclavización del hombre. Con perdón para los seres humanos del sexo masculino que están aquí, pero sabéis que es así y sabéis que era bastante... ¿Era? No, es bastante habitual, ¿de acuerdo? Entonces, ellas eran muy conscientes de eso, pero lo expresaban de tal manera que verdaderamente sus acontecimientos y sus formas, sus planteamientos y sus formas son muchísimo más revolucionarias que incluso la propia revolución social que se estaba viviendo en el momento. Dentro de esa revolución social fueron capaces de hacer sus planteamientos nuevos en sexualidad, en trabajo, en prostitución, en educación, en matrimonio. Bueno, si queréis, seguimos hasta el final haciendo listas, pero no sé si vale la pena. Y pese a eso, seguir siendo parte de lo que estaba pasando en vivo y en directo. Crearon grupos de todo tipo, crearon una federación de mujeres que llegó a tener entre 25, a ver, se dice que 80.000, pero que nosotros sepamos exactamente, entre 30 y 35.000 mujeres en toda la península, contad que era solamente en la zona, obviamente, que no estaba ocupada por los fascistas, ¿de acuerdo? Entonces eran mujeres que estaban haciendo eso y que funcionaban en cascada. Es decir, que funcionaban de la manera que yo te enseño a ti, tú te enseño a ti, yo te enseño a ti. En cualquier otro lugar del mundo, lo que hicieron ellas, que fue enseñar a las mujeres de todo, a otras mujeres de todo, es decir, no solamente ser mecánica, artes aplicadas, bueno, una serie de cosas que se hacían a través de estas federaciones que funcionaban, ya te digo, unas enseñando a las otras y que funcionaban de forma viajera, por decirlo de alguna forma, de federación a federación. En cualquier otra parte del mundo, como en las AWACS inglesas, que las AWACS eran las, ¿cómo os lo diría yo? Eran la gente que, las mujeres que quedaron en la retaguardia durante la Segunda Guerra Mundial, que se hicieron cargo pues, de las ambulancias, de hacer que funcionara la retaguardia. Eso, en cualquier lugar del mundo, es tenido como una maravilla y es tenido como una... es tenido como una cosa histórica a tener en cuenta. Aquí, como las circunstancias históricas fueron las que fueron, la enorme labor que no se ha superado y que nos costará décadas superar de mujeres libres,
no se ha tenido en cuenta. ¿Qué pasa con Mujeres Libres? Que nos pasa lo mismo que nos pasa con toda la historia de la CNT. Mujeres Libres era, de hecho, una de las pocas partes orgánicas, o sea, uno de los pocos grupos orgánicos de la parte de la FAI y alguna causa más dentro de la CNT era un grupo orgánico. ¿Se consiguió que fuera un grupo orgánico? También es verdad, nadie dice lo contrario, hubo muchos problemas internos, porque obviamente había muchos problemas internos del tipo habitual que yo creo que muchos de los que estamos aquí podemos oír incluso ahora. Esto no es prioritario, es una cosa de mujeres. Cuando hagamos la revolución, ya veremos. Pero aún así consiguieron los suficientes apoyos en diferentes lugares de la península como para que se convirtiera en un grupo orgánico de la CNT y que por tanto fuera una cuestión, bueno, pues fuera una cuestión orgánica y que por tanto estuviera que todo su funcionamiento estuviera en plenos, plenarias y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Que tuvieron broncas? Por supuesto. Tuvieron unas broncas maravillosas. Tendríais que ver los textos y eso os lo dejo a vosotros que lo podéis encontrar, ¿no? Pero la verdad, a ver, y ahora me he perdido, obviamente, que es lo que tocaba en este momento. Bueno, que eran grupos orgánicos y por tanto funcionaban dentro del sindicato. Eso hacía que en vez de tener más privilegios, tuvieran más obligaciones. Mujeres Libres se hizo cargo, se hizo a todo lo que hacían, toda la labor que hicieron de formación, sobre todo de formación. De formación, otra cosa que tenía mucho en cuenta en aquel momento, que eran lo que se llamaban los liberatorios de la prostitución. O sea, los liberatorios hablaban de que no estaban a favor de la prostitución, pero que tampoco iban a condenar a las prostitutas, por tanto lo que hacían eran lo que se llamaban liberatorios para formarlas en otros campos y que pudieran tener trabajo, que pudieran estar trabajando en otras cosas. A raíz de esto os puedo explicar una anécdota, a ver, vamos a llamarla divertida porque habla de la influencia que tuvieron Mujeres Libres en un momento determinado dentro de la organización, que es que en cuestión de las prostitutas en Cataluña se llegó a la conclusión de que, bueno, que la prostitución era una cosa que verdaderamente denigraba a la mujer y que no estaba bien vista por la organización, pero que mientras las prostitutas existieran tenían derecho a estar protegidas y por tanto sindicadas. Y entonces hicieron un debate que duró bastantes días sobre dónde tenían que sindicar a las prostitutas. Y ahora os lo podría preguntar. Y las contestaciones serían bastante divertidas, pero lo que os diré es que las sindicaron en el metal. Y las sindicaron en el metal porque llegaron a la conclusión, muy buena, aunque muy rara, de que el somier era su herramienta de trabajo. Con lo cual dejaron de lado lo que se le ocurre a todo el mundo de primera entrada, que es sindicarlas a espectáculos públicos, que eso me ha pasado, espectáculos públicos. Que le preguntas a alguien, ¿a dónde las sindicaron? A espectáculos públicos, vale, ole. A sanidad, también, ole. O sea, viva la dignidad y todas estas cosas. Tuvieron la suficiente, vamos a llamarla imaginación, para sindicarlas en metal. Bueno, no sé, es que la verdad es que no sé qué explicaros mucho más, porque lo dicen todo ellas sobre... A ver, sí que os tengo que explicar una cosa. Si en nuestro caso, en el caso de la CNT, nos diezmaron físicamente y nos diezmaron documentalmente. O sea, nos exterminaron físicamente y nos exterminaron documentalmente. Pero en el caso de Mujeres Libres es todavía peor. Es todavía peor porque la documentación a veces ha desaparecido hasta tal punto que verdaderamente lo que animo a todo el mundo es a buscar ese segundo plano. Porque todo lo que hicieron estas compañeras, que es un trabajo ingente de investigación,
es esa primera fase tan ingrata que se hace de investigación sobre cualquier tema, en el cual estás rascando en algo que no se sabe, en algo que no se conoce, en algo que no hay, ¿de acuerdo? Y entonces lo que haces es el peor de los trabajos, es un trabajo magnífico y maravilloso que es muy grato de leer, pero que es el trabajo en el que nos tenemos que basar todos los demás para verdaderamente recuperar del triple olvido. El triple olvido es el triple olvido por ser anarquistas, el triple olvido por ser mujeres y el triple olvido por ser trabajadoras. Por tanto, a partir de aquí, cualquier pregunta, yo creo que va a ser mucho más fácil que os responda cosas concretas, porque como hicieron tantas cosas sobre todas las cosas de la vida, creo que es mucho más fácil que os vaya contestando a las preguntas que me hagáis. Que Mujeres Libres hizo una cosa espectacular, que fue hacer la revolución dentro de la revolución. Es decir, tuvieron los suficientes ánimos y tenían la suficiente confianza en que verdaderamente estaban haciendo esa revolución de la que estamos hablando y esa maravilla que significa ir más allá de todo, pero más allá, es que no sabéis hasta qué punto iban más allá de todo, que tenían muy claro que podían hacer la revolución dentro de la revolución, fueron capaces de hacer la revolución dentro de la revolución, y eso es algo que se les tiene que tener muy en cuenta, porque seguramente todo el mundo les decía, pues eso, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estamos haciendo la revolución? Bueno, pues nosotras también estamos haciendo la revolución. Y aparte de hacer la revolución dentro de la revolución, aún eran capaces, ya dicen que somos multitarea, fueron capaces de llevar a cabo pues que incluso llevaban la ya os lo diré vosotros, la coordinación con la Solidaridad Internacional Antifascista de todo lo que era la recepción de emigrados, es que ahora no me sale, ¿veis? De todo lo que era, por ejemplo, los niños que venían de zonas ocupadas, que venían hacia las zonas libres, y eso también la coordinación la llevaban ellas. La coordinación y seguían escribiendo y seguían y seguían haciéndolo todo. Es decir, creo que lo mejor que se puede decir de ellas es que hicieron tres revoluciones. La propia, la revolución dentro de la revolución y la revolución inacabada que tenemos que hacer entre todos nosotros. Adri, ¿cómo planteo la pregunta? Y en cuanto a esas mujeres libres, la seguridad funciona, hay mucha diferencia entre el mundo urbano, como puede ser Barcelona, Valencia, y el mundo rural. A ver, el mundo rural de... Piensa una cosa, el mundo rural de 1936 era un mundo brutalmente... O sea, vamos a ver, todos eran retrógrados y todos eran absolutamente esclavos, pero era diferente tipo de esclavismo. El analfabetismo en España en el 1936 rozaba el 70 y pico por ciento de la población, pero en el caso de las mujeres llegaba al 90%. Pero no os equivoquéis de una cosa, la inteligencia y la forma de organizarse no siempre tiene que ver con estar alfabetizado o no. Nos olvidamos a veces de que nosotros, como urbanitas, a lo mejor seríamos incapaces de organizarnos dentro de una zona rural. Habrá que sí, y les doy mis felicitaciones, pero yo como urbanita pura y dura, y como muchos otros urbanitas, y cuidado, hijos de la industrialización y de la vida fabril, eran absolutamente incapaces porque habían perdido toda la... toda la sabiduría rural. La sabiduría rural es una. Y si tú quieres ser libre ruralmente, también puedes serlo incluso si eres analfabeto. Lo que pasa es que ahí viene también otra parte de la historia que tenemos que recuperar, de la historia de los olvidados, que es la historia de los que no han dejado papeles. Yo estoy hasta las narices de oír que
A ver, esto me ha pasado, esto, y os prometo que esto me ha pasado. Una vez la Eulalia Vega, que es una de las personas que es una investigadora de aquí que sale en el libro, hizo un libro que se llamaba Pioneras y Revolucionarias. Y entonces me invitaron a inauguración, a la presentación del libro, pero como, ¿cómo se llama? Como militante en activo, ¿no? Y entonces un señor que es un gran catedrático de historia, que además hizo un gran diccionario del movimiento obrero en Cataluña con nombres y apellidos, dijo textualmente: si yo hubiera sabido que habían mujeres, también las hubiera puesto. ¡Ole! O sea, ¿tú cómo investigas, chaval? Y entonces empecé, además le pegó el clavo otra vez diciendo: claro, es que no tenían cargos y no firmaban nada. Y dices: tú eres idiota o te falta algo, ¿no? Porque la verdad es que estamos hablando de una organización que tenía 1,5 millones de afiliados. ¿Cuántos cargos había? Tú tienes que fijarte en quién hace el trabajo, cómo hace el trabajo y dónde hace el trabajo. Y por eso te digo que la cuestión rural, lo que hemos hecho, lo que seguramente hemos hecho, es que no tenemos documentos para documentos directos, escritos para estudiarla. Pero hay gente que ha hecho cuestiones orales dentro de lo que eran las colectivizaciones, en el Bajo Cinca y todo esto, y tanto, las mujeres sabían lo que se hacía perfectamente. Que a lo mejor su discurso era diferente, que no era el mismo, que... Pero es que, a ver, no hace falta ser de una organización para... estamos hablando de mujeres libres, pero cuando se busca la libertad y verdaderamente... Estamos hablando de mujeres libres como, digamos, como un centro epicéntrico que te está dando, que te está diciendo en voz alta a lo mejor lo que tú estabas pensando hace décadas o lo que estaba pensando la gente hace décadas. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente cuando está eso a lo mejor no te está diciendo en voz alta lo que está haciendo, pero lo practica. Por tanto, dentro de las colectivizaciones, las colectivizaciones porque sé lo que hay, pero seguramente en otros lugares también, sí que hubo movimientos liberadores, aunque ellas mismas no se lo dijeran así. La cuestión es analizarlo y saber qué es, porque la gente, que las cosas no tengan nombre no quiere decir que no existan. ¿Ustedes sí que se dictó invitaron algún tipo de entrevista? Aparecía tiempo. ¿En aquella limitación no se perdió o existe en algún sitio? Mujeres Libres editó una revista que se llamaba Mujeres Libres. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Entonces, salieron una serie de números, me ha fallado el ordenador y tenía digamos el número uno, que es lo que donde os decía que se hablaba absolutamente de todo, ¿no? Directamente se hablaba de todas las cosas que había en el mundo mundial y alguna cosa más. La revista de Mujeres Libres tuvo, como era una cuestión confederal, llegó obviamente a todos los lugares donde estaba la confederación y se editaron del 1936 a finales del 1938. Cada número de Mujeres Libres es en sí mismo un vamos a llamarlo un manual de instrucciones actual. O sea, ¿dónde está colgado? Os vais a reír mucho, pero hemos tenido problemas con eso, porque tenemos un par, tenemos alguien, obviamente todo lo que está en Salamanca. Y aquí me dejaréis hacer un inciso sobre Salamanca. Salamanca se creó, yo no sé qué sabéis del archivo de Salamanca, pero Salamanca se creó como un archivo policial. Es decir, iban allí todos los papeles que tenían un nombre y un apellido para poder judicializar a la gente que estaba. Y estos, hijos de un millón de pulgas, que son la gente que está en el poder, y no hablo solamente del PP, hablo de los anteriores y de los posteriores que están en el poder, lo han convertido en centro de memoria histórica. Es un insulto a los muertos, es un insulto a los represaliados,
es un insulto a todos los que lucharon por la libertad, porque resulta que la represión se ha convertido en memoria histórica y se ha convertido en una cosa que se suaviza y se convierte en una maravilla. Pues gran parte de nuestro patrimonio está allí. Obviamente todo lo que llevaba nombres y apellidos, por tanto hay cosas que están en otro sitio. Estamos intentando recogerlo todo y estamos intentando que sea visible y legible, que sea legible en línea para que todos tengáis acceso. Pero lo que sí que quería deciros hoy es que esto solo es el primer paso. Estas mujeres llegaron a ser muchísimas, llegaron a tener pues influencia en todos los lugares de la península, insisto, que no estuvieran en los fachas, y falta por hacer toda su historia, pero la historia in situ, la historia de las cosas del día a día, las cosas del sitio donde estaban, las cosas, las alocuciones. Hace muy poquito me he enterado de que tenían una locución, si no diaria, cada dos días en Barcelona, en Radio Barcelona. O sea, si era en Barcelona durante la guerra, era en Radio Barcelona, porque no había más radios. Y entonces te vas a la Biblioteca de Cataluña, donde Radio Barcelona dejó todas sus bobinas y dejó todos sus materiales cuando hizo la cesión de materiales en los años 90, y resulta que del 38, del 37 al 39 no hay ni una bobina ni un papel. Es decir, lo que os he dicho antes, nos exterminaron documentalmente. Y nuestra faena, si queréis, como investigadores y como para saber cuáles fueron las consecuciones. Y os digo por qué os digo esto, porque yo me dedico a muchas cosas de memoria histórica y me dedico mucho a contar muertos. Pero me gustaría más no tener que hacer eso y tener que dedicarme a contar las consecuciones de la CNT en todos los sentidos de la vida. Entre ellas esta. Por tanto, animo a todo el mundo a que esto solamente, esto siendo, o sea, este libro siendo maravilloso y siendo un compendio en el cual incluso había una performance al final, que también está recogida, había una performance al final y una exposición donde se recogían el nombre de las sin nombre, el nombre de todas esas personas y todas esas mujeres sin nombre, que nos han precedido y que verdaderamente quiero pensar que harán de nosotros lo que somos, tenemos que seguir el trabajo. Y esto quiero que solo sea el principio. Que fueron las precursoras, pero que no fueron las precursoras porque son mucho más avanzadas que el feminismo moderno, aunque no se llamaran feministas a sí mismas. Repito que no se llamaban feministas a sí mismas porque en aquel momento el feminismo estaba asociado pues al sufragismo, al yo soy, como yo soy la señora E, pues entonces lo que quiero es tener la herencia de mi padre y por tanto quiero tener una serie de derechos que me llevan a una serie de derechos de la burguesía, una serie de derechos de propiedad, una serie de derechos, porque las sufragistas inglesas básicamente lo que eran señoras, la mayoría eran señoras de clase alta, sí que había señoras de las otras que las seguían porque obviamente querían tener una serie de derechos. Pero en principio las sufragistas y la gente que se llamaba a sí misma feminista en aquel momento eran una serie de gente que eran de tipo burgués, que lo que querían era una serie de derechos económicos, ¿de acuerdo? No estaban hablando de una serie de libertades que tuvieran que ver con esto. Y me dice la compañera que sí, que eran precursoras, pero que de hecho nadie les ha pasado por delante, y tiene toda la razón. Nadie les ha pasado por delante. Sus concepciones sobre cualquier, es que es igual, sobre cualquier cosa de la que me habléis, sobre la educación, ¿sabéis lo que decían ellas? Que no eran feministas porque lo que querían era una humanidad. Querían unos seres humanos y querían una humanidad en la cual todos verdaderamente fuéramos parte de esa humanidad y esa humanidad fuera revolucionaria. Más revolucionario que eso no hay nada, ¿vale? Entonces yo creo que sí, que está por delante, que han estado, y que yo creo que simplemente, siempre que estamos, como siempre estamos hablando de retomar y de recoger todo lo que se llama memoria histórica, yo creo que en este caso tenemos una obligación histórica de recogerlo.